Infancia rural 1928. Entre las razones por las cuales yo no amo las ciudades, que son varias, se halla esta, la muy vil infancia que regalan a los niños, la paupérrima, la desabrida y también la canallesca infancia que en ellas tienen muchísimas criaturas. Si yo hubiese de volver a nacer en valles de este mundo, con todas las desventajas que me ha dejado para la vida entre urbanos y ruralismo, yo elegiría cosas no muy diferentes de la que tuve entre unas salvajes quijadas de cordillera, una montaña patrona, o unas colinas ayudadoras de los juegos, o ese mismo valle de 1 kilómetro de ancho y dividido por la raya del pequeño río, como una cabeza femenina. Por conservar sentidos vívidos y hábiles, siquiera hasta los 12 años, y saber distinguir los lugares por los aromas, por conocer uno a uno los semblantes de las estaciones, por estimar las ocupaciones esenciales, que son precisamente las bellas, de los hombres antes de conocerles las suplementarias y groseras, el regar, el podar, el segar, el vendimiar, el ordeñar, el trasquilar. Por entrar a los libros a los 10 años contando, ya que con una muchedumbre de formas y siluetas legítimas, a fin de que no se amueble la mente de nombres, sino de cosas. Cerro, Vizcacha, Guanaco, Millo, Tempestad, Siesta. El campo solamente posee la madrugada y la noche, por ejemplo. Con el deseo de recibir el alfabeto de los sonidos antes de que me den, tontamente anticipada, la música adulta. A fin de que mis manos tomen posesión concienzuda y fina de los tactos de las cosas y se me individualicen cabalmente, con nitidez, las lanas, los espartos, las gredas, la piedra porosa, la piedra piedra, la almendra velluda, la almendra leñosa, etcétera, y muchísimos cuerpecitos más en las palmas conscientes. La infancia en el campo, que avergüenza como un vestido de percal a nuestra gente cursi, la he sentido yo siempre y la considero todavía y cada día más como un lujoso privilegio, agradeciendo la mía y deseando delante de cualquier niño que ya endereza el que la tenga semejante, cargado del mismo maravilloso que me ha sustentado a mí 40 años. La ciudad pequeña no me satisface como transacción en esta pugna de la ciudad y el campo para sede infantil. Veo los patios de sus casas sin rincones, a fuerza de arena, mosaico o asfalto, y no puedo conformarme con eso. Yo que por patio tuve la viñita de mi casa, el higueral de la hacienda vecina, y más allá una pradera larga de varios kilómetros. En las grandes ciudades el envilecimiento es peor. Las ventanas de cuarto del niño dan una calle hedionda, si es pobre, o a un muro bárbaro y ciego de almacén o de oficina, si es burguesito. Yo abro mentalmente las puertas del mío, que caían a un cerro lleno de abolladuras prodigiosas y de fantástico peñascal. Desde ahí saltaba el sol como un gimnasta rojo, y las lunas se desprendían, próximas en el aire limpidísimo, como para caerme a la falda. Duermo hace 10 años, tal vez, en las pobres casas ciudadanas y no puedo todavía al despertarme aceptar sin repulsión física violenta los ruidos sin nobleza de municipal y bajísimo ajetreo. Batahola formada por camiones, sirenas, tártaras, las de gratos silbidos son pocas, de avalancha de trenes e interjecciones de mercado, todo lo cual se me entra por el cuadrado odioso de la ventana o la puerta. Y me avienta en la cara la maravilla del sueño matinal, parada todavía en mi cara. Veo después los niños sorteando el tráfico horrible y los miro entrar en lo más ceñido de la entraña demoníaca del urbano, en una casa de 3 pisos y a lo menos sin paréntesis decoroso entre ella y la calle infernal. Quiero saber si adentro hay siquiera el desahogo compensador de un patio con árboles. No existe sino un cuadradito húmedo con unas matujas vergonzantes. En la escuela. Se ve que si diesen allí las clases Duhamel, Philippe o Pegui, los tiernos, a pesar de ellos, el cuento no sería cuento, ni la geografía danza de paisajes, ni la botánica volteadura dichosa de las plantas. De ahí saldrán más tarde los forzaditos y atravesarán 20 calles pespunteadas de afiches imbéciles,
Pasarán a veces un jardín público, nunca tan grande que les alcance a limpiar sus resellitos para meterse al fin en sus casas, ya que se sabe lo que son. Porque esta ilustre Europa, en lo que de ella conozco, degenera su población empleada y obrera con la más infame habitación que darse puede. Llama pedantemente departamentos a una enfiladura de tres cuartos en que comen, duermen y crían seis personas, y villitas a unas calabazas de cartón embriado que una bicicleta suele cimbriar. A los padres, amigos del café en la esquina, y a las madres que quieren mercado próximo, les importa un ardite dar a sus niños una infancia rural que las deje sangre fértil, los ojos frescos y los sentidos limpios hasta la adolescencia. A una hora de camino al el núcleo de carbón grasoso que rodea la ciudad, arraleado o se ha roto. A una hora está la posibilidad de la casa de adobe o piedra verdadera, amparo digno de hombres, con jardín probable o hecho, con las estampas excitantes de las colinas, del río y el pequeño bosque. No hay que olvidarse de que esta es la misma madre que suele llevarse a la escuela un niño de 3 años, haciendo cualquier fraude con la edad para que se lo acepten y la dejen en paz. Dicen que la mujer primitiva se diferencia de la civilizada en que aquella era 2/3 del hijo y uno del padre. Y esta es 2/3 del padre y uno de la ciudad que la viste y la calza bien en sus almacenes ilustres. Los maestros que anuncian por aquí paros por obtener un superlaicismo y más allá por duplicar salarios, deberían echarse la huelga siquiera una vez por cosas que no sean dineros inmediatos y pedir, por ejemplo, entre otras rectificaciones de barbaries, que les arranquen las escuelas del vientre de las ciudades y se las empujen hacia la zona rural, la zona verde, donde las estaciones son reales, donde las lecciones objetivas no se vuelven fraude. Les regalasen a los niños esto solo, la infancia en el campo, el coloquio vivo de pecho a pecho con la tierra, la amistad con las bestecitas y la convivencia con la vegetación, y se les perdonaran sus demás negligencias. Que la dicha de los niños vale en oro el peso de la bola sucia del mundo. Pero se les ha ocurrido ser a ellos mismos urbanizantes, como los Rothschild o los Lowenstein banqueros y como los accionistas de las galerías Lafayette. En su mayoría, ellos no tuvieron el amamantamiento con la leche gruesa y vigorosa del campo. Y de ahí les viene la desabrida manera con que cuentan y la indigencia de imágenes que tienen en las descripciones. Ellos, que han de ser predigitadores de estampas en la narración, recreadores, reproductores, animadores por excelencia de imágenes, iluministas de todos los textos. El Mercurio, Santiago, 24 de diciembre de 1928.